este nuevo tema, La Equivocada. ¿Cuál ha sido una anécdota de La Equivocada que ha tenido cada uno? El red flag más grande que fue La Equivocada. Comenzando acá, Richard. Wow. Red flag would be, how do you say that? Like, interested. Muy interesada. Like, yeah. Too thirsty? Not thirsty as for me, but like interested to like gain something from everybody. Cuando de repente están así saliendo al principio y de momento bien tóxica. Yeah. ¿Sabes? La pareja, ¿en qué sentido? Como celando. Demasiado bien brutal. Celosa. Sí, yo pienso que es un red flag bien duro. Es como que chilea, baby, relájate. Yo creo que igual va por ahí la cosa. Cuando tú ves que desde el principio ya hay cositas como que no te dan ese no te motivan a like go to the next step. Oh. Ahorita se vino a la mente cuando dijo eso Santiel y se vino a la mente el un poquito ser intensa. Yo que te creía, esa fue mala mía. Lo que un día nos juramos se nos quedó en la fotografía. ¿Qué se siente tener fans tan apasionados y especialmente este año que sí se van a presentar en los Latin American Music Awards? Y, by the way, nominados para el mejor álbum pop del año. ¡Vamos! Yeah. ¡Vamos! Bueno, super, yo creo que se siente súper gratificante, ¿sabes? Sí. Ellos nos apoyan mucho desde el principio. They always showing us love, they always, you know, aunque no estemos ahí, siempre están como que apoyándonos y arriba de la gente, ¿sabes? Como que eso a nosotros lo agradecemos mucho y pues nada, por eso le damos la música que le damos y siempre estamos creando y como reinventándonos también. La equivocada o la correcta te sigue mandando mensajes a pesar de que no le contestas. Es una equivocada o una correcta. Es una equivocada, yo creo. Claro, porque esa fue casi la intensa, red flags de cada una. Claro. Pero también a veces es bueno. Dependiendo de qué tú le hiciste para que, tú sabes, como que qué tú estás haciendo que no le estás contestando, ¿sabes? Te manda flores inesperadamente. That's cool. That's cute. I like that. Te invita a manejar un auto de velocidad en un racetrack. Vamos, mi amor, me casa. Los cuatro. Te llega con sus tres mejores amigos en un segundo date. Todo el corillo. No hagan eso. ¿A ti no te molesta eso? No, normal. ¿Es un deal breaker o no si has salido ya con uno de los homies? Sí, claro. Yeah, deal breaker for sure. It depends on what the relationship was, you feel me? Like, depende. O sea, un par de dates y no llegó a estar serio y luego that's okay. Maybe, I don't know. Es que todavía, ¿verdad? Como que se siente wrong. Wait, no te vayas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y ver todo sobre Latinx Now aquí en Telemundo Entretenimiento.